portal. Este portal es para Ana. ¿Quién viene por Ana, mi querido Adrián? Pues nada más y nada menos que Armando Moreno, que tiene 30 años. Cuento, gobernita, que Armando es de la Ciudad de México, es guía de turista, le gusta ir al gimnasio, salir y pasar tiempo comiendo, y hace 6 meses que no tiene una relación. Hola, Armando, ¿cómo estás? Armando. Mande. Te saluda Ana. ¿Cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, ¿cuáles son tus metas a largo plazo y cómo me ves en ellas, o sea, involucrada en ellas? Pues creciendo, haciendo cosas juntos. A mí me gusta, por ejemplo, planear de corto, largo y mediano plazo. Entonces, así me vería. Más que nada, pues conociéndonos y sabiendo dónde va nuestro camino. Y pues así, poco a poco, haciendo. Eric. Hermano, ¿cómo estás? Hola. Oye. Dime. Bueno, has visto que Ana pues, ha pasado por muchos flechados, pero no entendemos qué es lo que les gusta. No sabemos si es su cara, es su pelo, son sus besos. Su sonrisa. Los estremece. Wow, wow. Wow, wow. Pues yo creo que es su sonrisa, su cabello, su cuerpo. ¿Estef? Bueno, la pregunta es para el flechado. ¿Tú qué vas a hacer si ella siempre se hace la víctima y se hace la víctima antes de batearte o algo así? ¿Tú qué harías? Antes de batearme. Eso no es cierto, Steph. ¿Por qué lo dices? Porque siempre te haces la víctima. Siempre te haces la sufrida, la pobrecita, la de que nunca rompe un plato. Ay, ¿te consta? ¿Y tú cuántos rompes? Ay, muchos. Ah, ok. Qué bueno que lo admitas. Armando. Bueno, ¿qué haría? Pues, tratar de encontrar la manera de que se tranquilice, de qué más se puede decir, pues hablar con ella, ver qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, por qué lo hace y pues ya dar una solución. DJ Jorge. Hola, pues tú dices que eres guía de turistas, ¿no? Sí. Entonces, ¿a dónde la guiarías para hacer una cita perfecta a ustedes dos? Pues mira, ahorita está lo de los globos en Teotihuacán, sería una buena opción. También me gusta mucho, bueno, fuera del Distrito Federal está Sky Drive, que es los paracaídas. ¿Qué más? En Valle de Bravo hay varias cascadas, Puebla, todo eso. En el público pregunta. Hola, mi nombre es Cecilia y esa pregunta es para los dos. ¿Ustedes por cuestiones laborales o individuales o yo qué sé, cuánto tiempo? ¿Cómo se dice? ¿Cuánto tiempo le pondrían a su relación? Pues la verdad yo espero que mi pareja respete mis tiempos y también respete todos mis, o sea, todo lo que tengo que hacer durante el día, pero o sea, si hay compromiso, hay interés, creo que se puede hacer tiempo para todo. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vénganse, muchachos. Vénganse para acá. Vénganse. Para escuchar los comentarios de los críticos, bebecita. Bebé, muy simpática su cita. O sea, te va a llevar por toda la República a conocer. Yo ya quisiera, porque a mí nadie me saca ni a la esquina. No, yo no. Porque no quieres, bebecita. Es que nadie me invita. Uy, seguro te salen invitaciones de sobra, bebecita. Oski. Sí, yo creo que sí, el flechado es simpático, pero no sé si sea del estilo de Ana, porque a Ana le gustan más como Agus, ¿no? Entonces no noto mucho parecido ahí como ese tipo de... Serrat, yo te voy a sacar a pasar el fin de semana, bebecita, no te preocupes. Ah. Y acá con tu correita. Y niño, eres como muy... Yo creo que en lugar de darle guía turística a esta niña, mejor guía tu vida, porque creo que no sabes lo que quieres. Y tú, Anita, tampoco sé si sabes lo que quieres, pero bueno. A ver. Oscarín. Yo no sé si hagan buena pareja. Mira, ella es como la chica fresa, pero del barrio. Del barrio, la verdad, ¿eh? Sí, entonces, sí. No sé si le guste de esos lugares donde dijiste que la vas a llevar. Bueno, Ana, decide. ¿Quieres una cita con Armando? La verdad, no me supiste como decir tus metas a futuro conmigo. Entonces, no, perdón. Muchas gracias. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Yeah.
Bueno, mi querido Armando, acompáñame ahora. Sí, vamos. Gracias, este Armando. Lado. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.